Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Streets of Camur 8, este pequeño guiño que ha hecho SEGA por el 60 aniversario y que es, digamos, como una demo, no es un juego completo ni mucho menos, creo que tiene una fase por lo que he leído, pero es como un Street of Rage, pero ambientado en la ciudad de Camur 8 o en el barrio de Camur 8, que es donde transcurren los juegos de Yakuza o Judgment, ¿no? Es este barrio ficticio donde transcurren estos juegos. Así que vamos a jugarlo, vamos a jugar este pequeño beat'em up, que bueno, como guiño, pues supongo que estará bien, ¿no? Vamos a darle, podemos jugar a dos players, vamos a ver las opciones, volumen, ta, ta, ta. Vale, pensaba que había algún tema de dificultad o lo que sea, pero no, parece ser que no. Un player con mando. Y vamos allá. Tenemos a Kiryu. Tenemos a Majima. Y un personaje secreto. Que no sé quién puede ser. Vamos a elegir a Kiryu. Vale. Aquí empezamos. Vale, ya tenemos el control. Pegamos aquí reventones. Espera, estoy probando los botones porque tampoco... Vale, tenemos el salto muy a lo Street of Rage, ¿eh? Dinerito. Bueno, tenemos aquí los típicos gorditos de todos los... Ah, vale, tenemos la barrita, ¿no? Típica... Muy parecido al Street of Rage, ¿eh? Según dicen, está basado en Street of Rage 2. Sí, sí, claro, es el primer nivel del Street of Rage 2, ¿no? Es idéntico. Sí, con la bajada esta que tiene aquí al principio. Hace mucho que no juego a Street of Rage, pero sí, sí, sí. Es este. Bueno, como guiño, está curioso. Te puede dar aquí una tardecita de vicio, ¿no? A ver, este señor del jersey. Vale, rellenamos la vida, la típica bebida, ¿no? A ver, el cuchillito. Cuidadito. Mira, 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 mira qué maquinote. A ver. Perdona si se oye de fondo gente y tal. Es que tengo la familia aquí. Y es imposible. Da igual a la hora que grabe. Siempre están dando gritos y hablando y de tal, ¿no? A ver. Hombre, que ha salido el máquina aquí de... Pero vamos a ver, he cambiado 200 veces entre el cono y la navaja, joder. ¡Ojito! Chinese Mafia Lee. La mafia china. Bueno, el tío de la espada, madre mía. Toma, traga cono. Esto se puede tirar, ¿no? Supongo. Bueno, no lo sé. Es que tampoco utiliza muchos botones, el juego. No podemos correr. Zug Yamada. Se llamaba ese. Los tíos del jersey. Se ve que en Camur 8 hace fresquito, ¿no? Venga. Ese navajero. Oye, pues como guiño está muy guapo, ¿eh? Toda la ambientación de Camur 8 y tal, ¿no? Y las tiendas. Se abren las puertas, ¿verdad? Cuando pasamos cerca. Sí, sí, sí. O se van abriendo sin más. Y a mí me han puesto fino, ¿eh? Uf. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 que ahí hay un tocho. ¡Uy, qué hostia! Lauca Long. Bueno, estoy muertísimo. A ver si por aquí hay algo de vida o lo que sea, no creo. ¡Buah! Me ha reventado. Vale, tres vidas. Vale, le hemos quitado la primera vida. ¿Esto se puede romper? No. Vale, le pegamos ahí.
Cuidadito donde vas, navajero. Dios, cómo quita, chaval. Joder. Habéis visto, ¿no? La madre que me parió. Bueno, tenemos aquí al gordo. Dinero. Ah, mira, vida. Los mafiosos aquí. Joder. Hombre, jugar estos juegos en modo cooperativo siempre mola más, ¿no? Pero por probarlo, pues mira, está curiosete. Y han puesto varios juegos por el 60 aniversario, ¿no? De Sega. Joder, 60 años de Sega ya. Impresionante. Vale. Claro, no podemos correr, ¿eh? Aquí Kiryu pegando palizotes. Dinero. En la patada aérea no quita mucho, ¿eh? En los Street of Rage quita más. A ver el masilla este. Fuera. Bueno, está ahí el barman haciendo unos cócteles. Coño, el tío de la katana. Mierda. Venga, venga, le metemos el especial. Ahí estamos. Patadón. Vamos a rellenarnos. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas con esa katana voladora? Señor. Está listo. Fuera. Vale, continuamos por aquí, por las callejuelas. Los callejones oscuros de Kamurocho. Donde tanta delincuencia hay en la saga Yakuza. Vale, hay un barreno por aquí, ¿eh? Mira, mira, míralo, es este. Oye, que me han dado. Vale, hay que meter eso. Hostia, qué hostias da, ¿eh? Vale, listo. Round 1, clear. Round 2. ¿Esto qué cojones? Es el mismo nivel, ¿verdad? Creo que es el mismo nivel, que se va repitiendo. Lo que pasa es que más, con más dificultad, más enemigos y demás. Es posible, ¿verdad? Vamos a verlo. O lo mismo es este nivel y tal cual. Creo que es el mismo, ¿eh? Vamos a ver si tenemos la bajada esta aquí ahora. Sí, 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 sí. Es el mismo nivel una y otra vez. Ahora los enemigos son más duros. Por lo que parece, ¿no? Tenemos la bajada. Sí, sí. Es el mismo nivel, ¿eh? Sí, es el mismo. Bueno, le vamos a dar la pausa. ¿Vale? Nos hemos pasado el nivel. Por lo menos lo que han hecho, nada más. Luego se van repitiendo y repitiendo, por lo que parece. Ya lo había leído yo esto. De que se iban repitiendo el primer nivel. Y lo que no sé es si tendrá más dificultad, más enemigos. Parece que sí, ¿no? Parece que los enemigos tienen más vida. Hay que meter el especial para ir finiquitándoselos. Pero bueno, como guiño. Como guiño no está mal, ¿eh? No está nada mal como guiño. Si te gusta la saga Yakuza, te gustan los beat'em up y demás, pues bueno, puedes echar una tardecita aquí con algún colega o lo que sea, ¿no? Jugando a dobles o con algún familiar o lo que sea. Y te lo vas a pasar bien, ¿no? Porque está chulo, pero es cortito. Y luego, pues, puedes ir seguir repitiendo y repitiendo a ver hasta dónde llegas, ¿no? Hasta donde tu habilidad te permita llegar. Pero bueno, que da para eso. No da para mucho más, la verdad. Como una especie de homenaje a los beat'em up clásicos, ¿no? De Sega, sobre todo la saga Street of Rage. Y bueno, han querido meter aquí a los personajes de Yakuza y Kamurocho y demás. Y bueno, está bien. Simplemente es correcto. Sin más. Así que bueno,
Este ha sido Streets of Kamur 8, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.